Ahí estamos, muy bien. Bueno, hola Lau, Oh, bienvenida. Vero, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy contenta de verte, muy contenta de que estemos acá juntas en este espacio. Quiero saludar a todos también que se están sumando en las redes, en Instagram y en Facebook. Y contarles, y quiero presentarte también. Estoy muy contenta de este encuentro. Hoy nos acompaña una querida amiga, colega, compañera de camino, la doctora Laura Nassi, que tuvo también la gentileza de aceptar esta invitación para que podamos compartir con ustedes un poquito de esta mirada que compartimos ambas, ¿no? En relación a la salud. Y que también nos ha acercado mucho en nuestro trabajo y que me parece súper importante brindar y compartir con otros y que tu mensaje y tu manera de mirar algo tan importante de este tiempo como es la salud, la enfermedad, qué es estar sano, qué es estar enfermo, una mirada más amplia, ¿no? Más integrativa, que esto pueda llegar a muchos. Así que gracias por estar acá. No, gracias por la invitación, un placer. Siempre me encanta así charlar con vos y compartir las miradas, porque sí, las dos venimos de la medicina más convencional, digamos, hemos ido ampliando miradas y nos hemos encontrado después de largo caminar cada una, pero encontrándonos y viendo que hemos llegado a varios puntos de vista similares, ¿no? Compartiendo esta mirada de la medicina, ¿no? En muchos aspectos. Así que siempre es un placer intercambiar porque nos seguimos enriqueciendo entre todos, ¿no? Así es, así es. Bueno, yo quiero contarles para los que no la conocen que Laura es médica oncóloga, oncóloga integrativa, es escritora también, ha escrito varios libros. El cáncer como camino de sanación es uno de tus libros. Y cáncer y psiconeuroinmunología es otro libro que escribió Laura. Y bueno, este encuentro tiene un disparador, ¿no? Que me parecía interesante que conversáramos, que tiene que ver con los conceptos sobre salud y enfermedad, ¿no? Y aparecía esta frase, que estar sano es mucho más que no estar enfermo. Porque en principio, digo, desde una mirada, si queremos, más estrictamente biologicista, sabemos, ¿no? Que esta definición de la salud desde la OMS en algún momento rezaba, ¿no? Este concepto de que es la salud es la ausencia de enfermedad, ¿no? Y pensaba cuánto más que la ausencia de enfermedad es en realidad la salud, ¿no? Como muchas veces podemos no tener una enfermedad y sin embargo no estar bien con nuestra vida, en ese sentido, no estar del todo sanos, nuestros vínculos, en nuestra relación con nosotros mismos, en nuestra capacidad de sentirnos, de tomar decisiones. Y al revés, como la enfermedad muchas veces es un gran maestro, ¿no? Como es un disparador de pronto de preguntas, de indagaciones profundas, de decisiones, de cambios, de caminos, que quizás sin esa experiencia no hubiéramos tenido el impulso de empezar un viaje de más salud, ¿no? ¿Y cómo te suena a vos esto? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo sentís? Me hace pensar había una charla que yo daba que justamente era la pregunta, ¿no? ¿A qué llamamos enfermedad? ¿Qué es esto de quién está sano y quién está enfermo, ¿no? Y presentaba como dos casos, como disparador. Y uno era una mujer que va al médico, por control, y dentro del control le mandan a hacer una radiografía de tórax y no sé, una ecografía abdominal, unos análisis. Ella se siente bien, está siguiendo con su vida, y de pronto, no sé, en la radiografía aparece una masa, un nódulo,
Y entonces, bueno, esta persona está, según nuestras descripciones, ¿no? ¿Está sana o está enferma? Porque hasta no tener el resultado de la radiografía, esta persona estaba sana, digamos. Y de pronto la categorizamos, digamos, en enferma solo porque hay un estudio, digamos, que muestra algo anormal, ¿no? Y a la inversa, una persona, veo. He visto muchos pacientes así, sobre todo, por ejemplo, mujeres con cáncer de mama detectados muy precozmente, que luego de la cirugía y bueno, del tratamiento, digamos, que necesitan para ese tratamiento de un cáncer localizado, con una altísima probabilidad de cura, pero esa persona queda con ese miedo a que ese cáncer vuelva. Y empieza a no dormir bien, empieza a comer de más, a, no sé, ¿no? A hacer cambios de hábitos, pero por la ansiedad y el miedo que le provocó ese episodio. Y desde la medicina diríamos, bueno, esta persona está curada o está sana, porque ya no tiene más ese cáncer, pero está viviendo en un infierno, digamos, ¿no? Entonces, justamente las definiciones que tenemos de salud, de enfermedad, no son del todo aplicables, digamos, a lo que vemos en la experiencia diaria, ¿no? Porque justamente, y además que adjudicamos, ¿no? La enfermedad como lo malo y la salud como lo bueno, y justamente cuando, como vos decís y como yo propongo en mi libro El cáncer como camino de sanación, el título nació de eso, donde muchas veces esa enfermedad fue un disparador hacia una vida mucho más sana y más feliz, ¿no? Entonces podemos llamarle a eso, adjudicarle una connotación negativa cuando fue la apertura a un camino hacia la salud y hacia la felicidad, y, ¿no? Y bueno, entonces creo que está bueno repensar un poco todos estos términos que usamos y los adjetivos que les adjudicamos, y ver que en realidad el equilibrio entre lo que es, ¿no? El equilibrio de la salud y el juego entre la salud y la enfermedad es bastante más complejo que bueno y malo, ¿no? O que presencia o ausencia de enfermedad como lo único que determina si estoy saludable o no, ¿no? Sí, me parece que esta es una experiencia que en general los médicos de alguna manera conocemos, ¿no? Como la enfermedad trae muchas veces una experiencia difícil, ¿no? Que, por supuesto que depende de qué enfermedad hablemos, ¿no? Pero ya de por sí el hecho de encontrarnos con el malestar del cuerpo, con no saber qué tenemos, genera una ansiedad y una angustia propias de salir de ese estado de seguridad que nos da la salud, ¿no? Yo siempre digo que realmente valoramos lo que significa la salud cuando de pronto aparece un síntoma, por más que sea un síntoma banal, ¿no? De pronto, no sé, tenemos un resfrío y nos sentimos doloridos y sin energía, y ahí nos damos cuenta de qué gratificante es hace un par de días estábamos pudiendo sentirnos bien, ¿no? Pero también hay enfermedades. Yo siempre hablo de que hay tres tipos de enfermedades. Hay un tipo de enfermedades que de pronto vienen para enseñarnos algo, ¿no? Quizás algo esto que vos decías, como algo que irrumpe en la vida, como un rayo, ¿no? Es algo que de pronto cambia el presente, un antes y un después, como puede ser, por ejemplo, el cáncer, y que lleva grandes preguntas. Que aparece, bueno, la fantasía de la muerte, la finitud de la vida, muchas cuestiones que vienen implícitas con la posibilidad de una enfermedad así. Vienen y, bueno, a veces se van también, ¿no? Porque logramos restaurar la salud física, porque hay un montón de tratamientos, porque podemos de alguna manera poder, de algún modo, decir en algún momento, lo pasé, ya lo dejé atrás. Pero no soy el mismo. Es un tipo. Y hay otras que son como grandes compañeros que se quedan, que no van atrás, no desaparecen, sino que se quedan como amigos, ¿no? Que están a nuestro lado, volviéndose crónicos, con los cuales tenemos que compartir nuestros días, a veces hasta el final de la vida, y hasta
enfrentar eso puede ser un gran reto. Y hay otras enfermedades que son aquellas que nos acompañan a pasar el hospital. Siempre hablo de esos tres tipos. Entonces pensaba en esto de lo integrativo y la manera de mirar esta posibilidad de ver la enfermedad dentro de un contexto más grande. Ya la mirada dualista, ¿no? Que intenta simplemente vencer la enfermedad, que esto desaparezca, pero que no nos invita a preguntarnos, ¿no? La mirada integrativa que nos propone pensarnos y acompañar al otro y también abordar desde lo personal lo que nos pasa con otro registro mucho más amplio que el de vencer la enfermedad. ¿Qué es para vos eso integrativo? ¿Cómo definirías la medicina integrativa? Que lo integrativo en realidad surge de ampliar el foco y en vez de estar enfocando en la enfermedad, ampliar el foco y poder ver a todo ese ser, ¿no? Esa persona con toda su complejidad y toda su multidimensionalidad, ¿no? Con su dimensión física, pero también su dimensión emocional, su dimensión mental, su dimensión vincular, social, espiritual. Entonces ahí ya la enfermedad justamente adquiere otra connotación porque también la vemos como una manifestación, muchas veces como una manifestación de un desequilibrio en ese ser o de una búsqueda de un nuevo estado en ese ser. Y ahí también el abanico de oportunidades terapéuticas se amplía, porque ya no es el tratamiento, no es, no sé, puede ser un antibiótico en una neumonía o una quimioterapia en un cáncer. Digo, el tratamiento ya no es tan lineal, sino que también se abre un abanico de tratamientos en el sentido de, yo siempre uso o muchas veces uso la imagen de una plantita que se está marchitando, ¿no? Digo, por ahí lo explico así, mira, esta enfermedad, cuando estoy hablando de un cáncer es como si una plantita se está desvitalizando, en realidad. Me gusta esa palabra porque está perdiendo esa energía vital. ¿Qué hacemos para poder revitalizar a esa planta? Y no le echamos agua y seguimos con nuestro camino. Vamos a parar, a escuchar, a tratar de entender, a ver cuáles son las necesidades de esa planta, si la tengo que acercar al sol, sacarla más a la sombra, cortarle, ¿no? Desechar lo que no sirve, sacar algún yuyo que le esté impidiendo crecer. Entonces, estas son todas metáforas para qué es lo que necesitamos nosotros cuando nos estamos desvitalizando para poder recuperar ese flujo de energía vital dentro nuestro, ¿no? Circulando dentro de nuestro ser. Y entonces también desechando lo que ya no nos sirve. ¿No? Arrancando los yuyos, las cosas que no nos hacen bien, eligiendo, digamos, los ambientes, las situaciones, las circunstancias, ¿no? El trabajo, la gente con la que me reúno, que me hace bien y tratando de eliminar, digamos, o alejarme de aquello que no me hace bien. Entonces, para volver a revitalizarme, ¿no? Entonces, lo integrativo tiene que ver con una mirada mucho más amplia en todas las dimensiones y integrar todas aquellas terapias, estrategias que ayuden a esa revitalización, que van a venir desde cambios de hábitos básicos como comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, hacer algo para descargar el exceso de estrés. Y también conectarme con aquellas cosas que me dan ganas de seguir viviendo, ¿no? Con aquellas cosas aquellas situaciones, aquellas personas, aquellas experiencias que me hacen sentir que la vida vale la pena seguir viviéndola, ¿no? Todo eso tiene que ver con restaurar la salud. Entonces, lo integrativo integra todas aquellas, digamos, terapias, técnicas, prácticas, medicaciones que me puedan ayudar a esa revitalización. Y bueno, dentro de digamos, lo que es la definición de integrativo, lo que decimos que no se acepta cualquier terapia, porque uno googlea y bueno,
hoy por hoy puede encontrar cualquier cantidad de ofertas, sino aquellas que tengan alguna evidencia de que son seguras, ¿no? Y que tienen algún tipo de utilidad, que son de alguna forma eficaces para esa revitalización, ¿no? Sí, esto me parece importante también, ¿no? Porque hablamos de integrativo y no de alternativo. Como en lo integrativo estamos sumando recursos, ¿no? Yo, a mí esa palabra alternativa no me gusta porque siento que deja como un límite donde hay algo que queda fuera, ¿no? Hay algo que se excluye. Y me parece que cuando hablamos de salud, necesitamos incluir todos los recursos que tenemos, también los recursos que vienen de la medicina tradicional, ¿no? Que son tantos y que hay muchos que realmente nos trajeron hasta acá, en un sentido de que ampliaron los horizontes de la vida, ampliaron también la posibilidad de transitar muchas enfermedades con más bienestar. En muchos casos no es curativa, pero trajeron muchos beneficios, ¿no? Y a su vez, límites, ¿no? Entonces, me parece que yo también hago a veces este ejemplo que la medicina tradicional es como la familia de origen, ¿no? Que uno de pronto de los padres recibe, en principio de la vida, hay un montón de recursos y posibilidades, pero no recibe todo. Hay muchas cosas que en casa no están, ¿no? Que los padres no nos pudieron brindar, porque no las tenían, porque en ese momento no pudieron, porque era su límite, su dificultad, ¿no? Entonces, ahí está la oportunidad del hijo de salir al mundo en la exogamia, ir a buscar aquello que necesitó y que no estaba en casa, pero que puede encontrar afuera, ¿no? Y que es una riqueza esa salida al mundo. Y en este sentido, creo que lo integrativo nos propone algo parecido, ¿no? Ir también con esta mirada que incluye el agradecimiento a todo lo que la medicina nos ha brindado y nos sigue brindando. Y a su vez, sumar aquellos recursos que no están acá, que están en otros espacios, en otras miradas, ¿no? En otros desarrollos, a veces en culturas muy antiguas también, ¿no? Y en técnicas muy antiguas, pero que complementan, que suman. Sí, técnicamente, a ver, la medicina, la oncología integrativa es, digamos, una subespecialidad dentro de lo que es la medicina integrativa, y por definición, la medicina integrativa es aquella, es la integración, digamos, de lo que es la medicina convencional con todas aquellas terapias o técnicas complementarias que están basadas, digamos, en principios de seguridad y eficacia para los pacientes. Dicho esto, a ver, justamente hace la diferencia entre lo alternativo y lo integrativo, porque lo alternativo sería, yo hago todo, no sé, trato de curarme con todo lo que no sea la medicina convencional, o sea, lo hago en alternativa a lo convencional, ¿no? Y eso justamente es lo que aprendimos que no, porque la medicina, lo que nosotros llamamos medicina convencional, obviamente, tiene mucho para ofrecer. Entonces, se habla esto de la integración de lo convencional con las terapias complementarias. Pero yo también dejé de usar el término complementaria, porque me di cuenta que en mi práctica, cuando alguien le dice, bueno, pero estas son las técnicas complementarias, muchas veces se asociaba a, bueno, son secundarias. Son secundarias en importancia, secundarias en. Entonces, la gente por ahí, ya abrumada, a ver, dentro de lo que es la oncología, abrumada con un diagnóstico de cáncer y con todo el tratamiento que eso conlleva, por lo menos al principio, era como que no quedaba ni espacio, ni energía, ni recursos para ir a hacer algo complementario. Y como complementario sugería que era secundario en importancia, era como que. Entonces dejé de usar ese término, porque hoy por hoy estamos entendiendo que en realidad la medicina convencional o la oncología convencional está focalizada en tratar de eliminar ese tumor, eliminar o controlar el tumor, pero está focalizada en la enfermedad. En cambio, estas terapias, que muchas de ellas vienen de medicinas ancestrales orientales, donde ellos estuvieron siempre mucho más enfocados en mantener el equilibrio, un equilibrio saludable,
porque entendían que si esa, cualquier persona que se desequilibre la hace vulnerable a enfermarse. Entonces son técnicas que tienen mucho que ver con recuperar la salud, recuperar ese equilibrio interno, ¿no? Entonces yo no las llamo más complementarias, sino que dentro de lo que es la terapia hay terapias que son estrictas o están focalizadas en tratar de controlar o eliminar el tumor, y aquellas otras que están focalizadas en tratar de restituir la salud de ese sistema inmune, sobre todo. En realidad es de toda la red psico-neuro-inmuno-endocrina, ¿no? Porque hoy entendemos que el sistema inmune no funciona por separado, sino que es parte de una gran red de inteligencia y que está continuamente siendo modulado por nuestras emociones, por nuestros hábitos de vida. Entonces, es restituir toda la salud de toda esa red de inteligencia que cuando funciona bien es fantástica en mantenernos sanos aún en situaciones que nos tenemos que adaptar, ¿no? Digo, hoy me tomo un avión y me voy del otro lado del mundo donde en vez de invierno están en verano y mi cuerpo se tiene que adaptar rápidamente a diferentes temperaturas, a decir, diferentes niveles, bueno, de presión en el avión, lo que sea, pero quiero decir, podemos adaptarnos a situaciones que nos parecen normales y que el cuerpo tiene que hacer un montón de ajustes, ¿no? Y es gracias a esa red de inteligencia, pero si esa red no está funcionando bien, ahí es cuando empiezan los problemas, ¿no? Los síntomas y eventualmente las enfermedades, ¿no? Y vos hablás de la red y hacia adentro, y yo pienso también en la red hacia afuera, ¿no? Como desde, bueno, una mirada más amplia, la salud también es vincular, ¿no? Como de alguna manera cuando establecemos lazos disfuncionales en la familia, en nuestros vínculos, y a veces esto es muy, muy inconsciente, son movimientos en los cuales tenemos información clara. No lo hacemos a propósito, ¿no? Sino que son impulsos, que simplemente de pronto estamos en un lugar que no nos corresponde, de pronto, no sé, queriendo cuidar a mamá y diciéndole todo lo que tiene que hacer y con una preocupación enorme y no estoy disponible para mi vida, entonces no me pienso en qué voy a comer, cómo me voy a alimentar, estoy trabajando de más, estoy haciendo lo que me gusta. Abandoné, no sé, mi necesidad de estar en pareja, no, ni pienso en eso, porque toda mi energía está puesta de pronto, por ejemplo, en cuidar a mamá, o que mamá y papá no se peleen, o no se lleven mal, o en alegrar a mamá que nunca se recuperó de un duelo, ¿no? Entonces, como a veces el cuerpo, a través de una enfermedad, nos trae a la vida, ¿no? Como que es a través de una enfermedad que aparece esa lucecita roja que dice vos también tenés que ocuparte de vos, ¿no? Vos existís y tu vida depende de las decisiones que tomes, ¿no? Y a veces esa enfermedad es la que nos hace movernos hacia esa mirada más honesta con nosotros mismos, ¿no? Y ahí surgen de pronto estos temas, donde podemos decir que la enfermedad muchas veces ayuda a encontrar mejores lugares también en los vínculos, no solamente de uno con uno, sino también de uno con otros, que esto, ¿no? Lo que vos nombrás como la red, es toda esta organización de nuestra sabiduría corporal, ¿no? Que es enorme, también responde a esa otra red que está afuera, pero que está dentro, de alguna manera. Sí, en oncología integrativa, desde lo que es el paradigma de la psiconeuroinmunología, hablamos de las diferentes dimensiones y entre ellas la socioecológica, ¿no? Entonces ahí sí hablamos de la red para afuera, digamos, ¿no? Y es súper importante. Por ejemplo, digamos, en oncología se ve mucho, ¿no? Que hay veces que realmente es importante integrar a otros integrantes de la familia para poder ir hacia un camino más saludable. Integrarlos o por lo menos revisar esos vínculos y bueno, ver qué, ¿no? Cómo reformular, digamos, esos vínculos, porque realmente hay amores que matan y hay
¿no? Digo, esas frases, digo, sí, hay amores que matan, hay vínculos que realmente son nocivos y que no depende de cómo esa persona, si se alimenta bien y si hace ejercicio, para mantenerse sana, sino que realmente necesita revisar los vínculos nocivos, ¿no? Bueno, todos los vínculos y sobre todo los que no le están haciendo bien, ¿no? Y sí, a ver, uno no le puede echar la culpa a los vínculos. Todo está conectado, tiene también que ver cómo esa persona se posiciona, se para frente al otro, ¿no? Quiero decir, y eso es el camino, un poco ese camino de sanación que tiene que ver con ese camino de autoconocimiento para poder vivir de acuerdo a más fielmente de acuerdo a quienes somos, ¿no? Y no estar tironeados ni por afuera ni por adentro, ni por afuera por los mandatos sociales, culturales, familiares, ni por adentro por todos nuestros mandatos internalizados y las autoexigencias, etcétera. O sea que ese vínculo que tengo conmigo mismo va a depender de cómo voy a estar vinculado afuera también, ¿no? Y eso va a ser saludable o no saludable. Así que es parte de toda esa, sí, de esa red interna y red externa. Sí, muchas veces vemos esto en el trabajo con constelaciones familiares, ¿no? Incluso a veces, como esto que vos decís, hay amores que matan, como a veces es tan fuerte la lealtad al propio sistema o aquello que se lleva, que en relación a la lealtad a la propia vida, esa lealtad gana, ¿no? Entonces, a veces estos movimientos tan inconscientes incluyen que la enfermedad se queda, ¿no? O que la transitamos con mucha dificultad, ¿no? Por eso me parece tan importante incluir este contenido, ¿no? Que es inconsciente y que es un trabajo de proceso, que es una mirada que hay que ir construyendo de a poquito, haciendo espacio interno para ver cómo estamos en relación a nuestra conexión con nuestra vida, ¿no? La fuerza vital, esto que vos nombrabas como la planta que bueno, se está marchitando, es de alguna manera, o al menos a mí se me hace cuando te escucho, ese fuego de vida, ¿no? Ese impulso vital que en un sentido no está dado, ¿no? Es como un trabajo que hay que hacer. Nosotros nacemos, llegamos a la vida como un regalo, pero después hay que traerse a la vida. Es decir, parece que hay algo natural en esto de que las plantitas que somos, por proceso, transitamos momentos de desierto, ¿no? Y necesitamos transitar ese desierto para reconocer aquello con lo cual estamos en conexión y que necesita un otro espacio, una elaboración, una integración para volver a conectarnos con nuestra vida desde otro lugar. Y en ese sentido, las enfermedades son grandes maestros, son grandes oportunidades de aproximarnos a esa fuerza, ¿no? Interna y también a esa elección. Aunque en ese momento la vida es una elección, es elegir cuidarme, es elegir hacer cosas para mí, es transitar un camino, ¿no? Porque todo esto que estamos nombrando no se hace en un momento, es un camino que empieza con muchos pasos y donde hay distintos sentimientos, que a veces cuesta pensar en esto, ¿no? Como que uno espera que todo sea rápidamente bueno, agradable, feliz, de alivio. Y a veces hay que transitar momentos de angustia para que llegue esa alegría, o momentos donde hay que soltar lugares difíciles para que venga entonces un lugar más cómodo o de más fuerza también. Sí, yo concuerdo totalmente que es un proceso, ¿no? Es un proceso y sí, muchas veces la enfermedad puede ser un llamado, esto que dicen que el cuerpo primero susurra, después habla y después grita, ¿no? Porque si no escuchamos el cuerpo tratando de avisarnos, ¿no? Por dónde ir o por dónde no ir. Y sí, muchas veces es reevaluar
cómo estamos viviendo con, digamos, dinámicas que venimos repitiendo y repitiendo automáticamente, dinámicas internas, dinámicas vinculares, dinámicas de cómo me vinculo no solo con otros, con la vida, con mi trabajo, ¿no? Y rever y poder reactualizar, ¿no? Como ahora, reactualizando así como las aplicaciones que van volviendo. Y sí, y lleva un proceso, y muchas veces, bueno, digo, en todas las culturas han existido estos relatos fantásticos, ¿no? De las grandes proezas del héroe, la heroína, ¿no? Sobre todo el héroe, porque venimos de siglos de por ahí una mirada un poco más masculina en ese sentido, pero todos estos relatos de los grandes viajes, ¿no? En busca de ese tesoro perdido para volver, ¿no? El viaje del héroe para volver con ese tesoro al lugar de origen, y es eso, es enfrentarnos con nuestros miedos, con nuestras sombras, con nuestras partes menos contempladas, y bueno, y ir pudiendo recuperar esos tesoros que los tenemos dentro nuestro, ¿no? No es, yo muchas veces digo, no es que te es convertirse en otra persona, es ser más de quien sos vos, ¿no? Integrar otras partes que no han sido integradas, y obviamente eso lleva su tiempo, su proceso. A veces uno dice, pero ¿cómo no pensé, cómo no lo vi, cómo no me di cuenta? Y bueno, pero en ese nivel de conciencia, por ahí no llegabas a verlo de esta manera, ¿no? Y bueno, a medida que vamos avanzando en ese camino, en esa aventura, vamos pudiendo ver también desde otras perspectivas, ¿no? Sí, esto de que de pronto las joyas que tenemos en casa no las podemos ver hasta que no hacemos todo el tránsito del viaje, ¿no? Y de pronto volvemos al lugar de origen y vemos eso que siempre estuvo ahí, pero no teníamos los ojos entrenados para verlo. Y todo ese proceso tiene que ver también con entrenar la mirada de otra forma, quizás en valorar otras cosas o en poder enfrentar aquello que profundamente nos pasa o sentimos. También en actualizar nuestros deseos. Yo creo que también este tiempo, ¿no? Pienso este tiempo que es todo un desafío, ¿no? Como experiencia global de la humanidad y en algunas familias desde ya más desafiantes, porque, bueno, algunas personas han transitado la enfermedad o han tenido pérdidas de diversos sentidos, ¿no? Desde pérdidas económicas a realmente la pérdida más grande, que es la muerte de un ser querido. Este tiempo, de pronto muchos de estos fantasmas, ¿no? Todos estos miedos se nos hacen muy presentes. Y quizás también es un gran viaje colectivo el que estamos haciendo en este sentido, ¿no? Como un gran retiro de toda la humanidad. Así un poco forzado, bastante forzado, pero una invitación también, ¿no? A estar en silencio, a estar hacia adentro, a no poder escaparnos como nos solemos escapar, ¿no? Con mucho trabajo, muchos amigos, muchos viajes, muchos programas, ¿no? O mucho esfuerzo, mucho sacrificio, o mucha preocupación. Y estar con lo que hay, repreguntarnos, ¿no? Sobre qué es importante para mí. Y de pronto, en este tiempo me toca irme o despedir a alguien. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que no quiero dejar de decir, de sentir, de compartir? ¿Qué pensás de esto? ¿Cómo es este No, tiempo sí, para vos? yo creo que es, mira, en el epílogo de mi libro yo escribí que esperaba que la epidemia del cáncer nos trajera justamente, nos hiciera despertar, ¿no? Despertar a darnos cuenta qué loco cómo estamos viviendo, y poder retomar un camino más saludable, ¿no? Y yo esperaba que el gran número de personas diagnosticadas con cáncer
cada día en Occidente es increíble. Se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres va a tener cáncer a lo largo de su vida en Occidente, no lo mismo en Oriente. Entonces digo, bueno, pero esto algo nos está diciendo como humanidad. Y además claramente que hay un estilo de vida occidental que nos está llevando a enfermar diferente que otras culturas donde tienen otros, digamos, otros objetivos de vida, otras formas de vida, ¿no? Donde todavía, no digo todo Oriente, pero donde muchas culturas donde todavía se valora muchísimo todo lo que es lo vincular, el contacto humano, la parte espiritual. El poder, digamos, dedicar gran parte del día al ser y no al hacer, ¿no? Y entonces, bueno, cuando vino esta epidemia dije, bueno, ya que el cáncer no nos hizo despertar le está costando un montón hacernos despertar hacia otra vida, digo, bueno, esto fue hacia el principio, en marzo, así yo decía, bueno, espero que esta pandemia realmente nos haga ver, ¿no? Y yo realmente creo que estamos en un momento de gran cambio o de gran oportunidad de cambio para la humanidad, que la manifestación externa es esta pandemia, digamos, el vehículo es ese virus que nos está haciendo quedarnos para adentro, despojarnos de un montón de cosas innecesarias. Empezar a valorar realmente las pequeñas grandes cosas y quitarle valor a tanto de lo material que habíamos puesto. Y creo que es una gran oportunidad y colectiva, como vos decís, ¿no? Donde podemos también entre todos ayudarnos a frenar, a ver cómo estamos viviendo y a ver hacia dónde nos redireccionamos, ¿no? Y esto que decíamos de ese camino, que es un camino de búsqueda de los tesoros, digo, estos días, yo por lo menos lo vivo así, no todos los días son fáciles, ni no estoy diciendo que es todo un parque de diversiones, para nada, pero lo que sí me doy cuenta es que de pronto encontrar esa alegría que surge con esas pequeñas cosas, ¿no? Yo, el ejemplo que cuento un día. Se me ocurrió, no sé, reorganizarlo, no sé, en el comedor, la mesa, y me dio una alegría solamente por, digo, poder volver a eso, a que resurja la alegría de las pequeñas cosas o de una linda mirada, si, no sé, con algún ser querido con el que estés conviviendo o no, o cuando saliste a comprar algo y una linda sonrisa y poder disfrutar, ¿no? Pero genuinamente de eso. Cuando antes estábamos como decías, ¿no? Como tan distraídos, con tanta cosa dando vuelta, tanta actividad, tanto, y ahora tenemos esa oportunidad. Yo sé que no es fácil y sé que hay personas que realmente están en situaciones, mucho más difíciles, pero también veo gente que está en situaciones difíciles y está, por ejemplo, volviendo a valorar poder tener a sus chicos cerca y poder compartir, ¿no? El crecimiento de ellos o los pequeños. Los pequeños, lo que van aprendiendo cada Avances. día, ¿no? Hacia avances, si no me venía la palabra. Sobre todo los chicos chiquitos o los que están en la escuela, ¿no? Y hay padres que dicen, yo nunca tenía tiempo para esto y poder disfrutar de eso, ¿no? Entonces, y aún en condiciones, conozco gente, digo, que no es que están en condiciones súper cómodas, pero sin embargo están pudiendo revalorizar estas pequeñas grandes cosas que tienen mucho que ver con lo humano, ¿no? Con lo humano. Sí. Y viste que en ese sentido, un poco lo que estamos diciendo vuelve al inicio de lo que empezamos a hablar, ¿no? Como de pronto un vehículo, como es en este caso una enfermedad, una infección viral, nos trae la oportunidad de reconectarnos con otro nivel de salud, ¿no? De pronto, antes no había virus, pero quizás en muchos sentidos vivíamos de un modo mucho más enfermo. Vivimos quizás de un modo mucho más enfermo, más enajenado, más desconectado. Y esta experiencia, todo depende de qué hacemos con lo que pasa, no tanto lo que pasa, ¿no? Lo que hablamos muchas veces en el trauma, no es el evento, es cómo me aproximo al evento. Entonces, ¿qué hacemos con esta situación, ¿no? Miramos todo lo peligroso, lo terrible, lo que se pierde, lo que no es como antes.
o vemos las oportunidades, vemos las posibilidades que se están dando también porque esto pasa. Y hay muchísimas posibilidades aún en la dificultad, porque hay cosas que de pronto ya no se pueden hacer así, pero si estamos abiertos al aprendizaje, a ver, ¿y cómo sí se podría hacer? ¿O qué otra cosa sí se podría hacer? Surge la oportunidad, surge. Entonces es una disposición interna también, ¿no? La que va abriendo camino más que lo que el exterior trae. Si bien esto no niega la dificultad, sino que es más una invitación a tomar fuerza, a tomar coraje para confiar profundamente en esa sabiduría que tenemos, ¿no? Cuando estamos conectados con nosotros mismos y ahí va el sentido de la salud, bien, ¿no? Surge una mirada, surge una comprensión, surge un impulso que abre, que habilita, que potencia también. Y la posibilidad hoy de poder sanar en red, ¿no? Porque esto que está surgiendo en este mismo momento, digo, estamos conectados varias personas de lugares bien distantes, ¿no? Esto que hoy por hoy, esto de los vivos, que es algo bastante común y que se fue, que nació con esta pandemia, digamos, en esta, de esta forma, ¿no? Y hoy pensar que estamos armando redes de, no sé, de conciencia, redes, ¿no? Para ir entre todos, abriéndonos a otra mirada, ayudándonos entre todos, apoyándonos. Y esto es que no nos llevó más, digamos, no nos llevó, no, nos llevó poder conectar con ese impulso creativo, de decir, bueno, ahora que no puedo estar haciendo tantas otras cosas, bueno, ¿qué es lo que sí puedo estar haciendo, ¿no? Y a mí me encantó ver, y bueno, todavía me encanta ver la gran oferta de cosas a través de Internet, ¿no? Que hubo y que sigue habiendo, digo, hay una solidaridad, una generosidad, es impresionante, ¿no? Digo, y eso surgió porque nos sentimos limitados, digo, porque estamos en esta situación, si no, esto no surgía así, ¿no? Y también esto de conectarnos nos da la posibilidad de sentirnos acompañados en este camino de sanación, ¿no? En este camino hacia la salud, en poder pensar juntos qué es esto de la salud, en poder pensar juntos, nada, cómo darnos cuenta cómo estamos viviendo, digo, a través de estas redes que se están armando, estamos todos aprendiendo de todo. Eso también es muy valioso de lo que está ocurriendo. Sí, y creo que son los dos paradigmas que están en un punto en confrontación, ¿no? De cuando aparece una experiencia como esta de alerta global, el miedo nos puede paralizar, volverse de pronto un déspota, ¿no? Que nos retiene y nos controla y que ve al otro como, bueno, el vehículo de aquello justamente que de lo que nos tenemos que defender, o sea, el peligro, o u otro paradigma donde de pronto podemos ir más allá del miedo sin negarlo, pero ver todas las oportunidades que surgen cuando saltamos esto y nos encontramos con el otro, en esto que decías hace un ratito, ¿no? En la mirada, en la disponibilidad que surge tanto, ¿no? Hay muchas personas que están intentando darle un buen sentido a esto, ¿no? Entonces, ofrecen su trabajo, ofrecen lo que saben, lo ofrecen generosamente, solidariamente. Como también reconocer a todas las personas que están hoy trabajando para que tengamos posibilidad a nuestra vida, ¿no? De pronto damos por hecho, por natural, que no sé, el señor que trabaja en el supermercado esté ahí. Y hoy podemos agradecer que esa persona está ahí yendo a trabajar y toda la cadena de trabajo que hay detrás de cada cosita que hemos naturalizado en la vida, ¿no? O los médicos, los enfermeros, todos los que están hoy todavía trabajando más duro que antes, ¿no? ¿Y qué valor tiene eso en este tiempo? Entonces creo esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Como es una oportunidad también de valorar esto, lo cotidiano, lo pequeño, pero que hoy tiene otro peso, otra trascendencia, porque
el otro está poniendo mucho más de sí que antes, ¿no? Y eso, cuando de pronto le podemos decir al señor que te cobra en el supermercado, gracias por estar acá, gracias por el trabajo que haces, estoy segura que esa frase a esa persona le cambia el día, porque es reconocimiento, porque se siente sentido, valorado, ¿no? Y Sí, nosotros también a, le to, a podemos todos decir nos eso. pasa lo mismo, digo, como seres Claro. humanos, ¿no? El sentirnos vistos, mirados, y es verdad, yo creo que cada, hoy por hoy, cada uno desde su lugar puede hacer que todos estemos, que todos estemos mejor, ¿no? Porque cada uno dentro de su entorno, o por más que estén, que la, que, digamos, que la pandemia los haya agarrado viviendo solos, pero digo, en los vínculos que tengan, aunque sean virtuales, todos podemos influenciarnos, ¿no? O sí, afectarnos positivo o negativamente y darnos cuenta de ese valor, ¿no? Y cuando ves, cuando empezaron a aparecer, por ejemplo, los primeros videítos de en Italia, la gente saliendo al balcón a cantar y a tratar de traer un momento de paz, de felicidad, de disfrute a los demás, ¿no? Y cómo con lo que cada uno sabemos podemos ayudar al otro, ¿no? Desde cualquier lugar donde estemos. Sí, y qué valor tiene, ¿no? Eso pequeñito que antes era totalmente normal, ¿no? Entonces, ese valor, realmente sentirlo, ¿no? Sentir la mirada, sentir el agradecimiento. No naturalicemos estas cuestiones que son tan valiosas e importantes, porque tienen que ver con ese paradigma de la cooperación, ¿no? Que es lo opuesto a la competencia, al individualismo que surge muchas veces del miedo, ¿no? El sálvese quien pueda. Y en este momento la enfermedad también parece que nos enseña esto. Nadie se puede salvar solo. Necesitamos trabajar en red, en comunidad y acompañarnos también. Y aceptar que hay momentos que son difíciles y que siempre hay alguien que está transitando un mejor momento y puede sostener al otro, ¿no? Sí, eso creo que es un súper buen punto. Yo creo que, por eso creo que realmente estamos en un momento de grandes cambios y en el que puede ser una oportunidad para grandes cambios en la humanidad, si aprovechamos para justamente ir hacia esos otros paradigmas que por ahí no teníamos, no eran los que nos regían o los que seguíamos, ¿no? Y este es uno grande, ¿no? En la competición versus la cooperación, ¿no? Y hoy darnos cuenta que en realidad el cambio es en red. Solos no llegamos a nada, por más que querramos. Y hoy por hoy todos necesitamos de todos, por más diferencia sociocultural que haya, todos necesitamos de todos, ¿no? En todos los sentidos. Todos necesitamos cuidarnos porque si no se cuida el más chiquito o el más grande, y bueno, estamos todos involucrados, ¿no? Acá no es cuestión de chiquito, de grande, de rango, de nada, de estatus, ¿no? Digamos, de sociocultural. Acá somos todos humanos. ¿Sabes qué me hace? Yo siempre pienso mucho, en un momento tuve la oportunidad de hacer el camino a Compostela, caminando a Compostela, 5 semanas y media caminando. Y era muy interesante, porque ahí ibas con tu mochilita, caminabas todo el día y a la noche en los albergues te encontrabas con personas de todo el mundo. Pero ahí todos éramos, digamos, cada uno éramos, no sé, Laura de Argentina y nadie sabía más nada si yo era médica o no médica, o qué título, o sea, caminabas a la par, ¿no? Y podría haber, no sé, decían que había uno que caminaba, que era el jefe de un banco suizo, bueno, ahí no importaba, porque no importaba ni el dinero que tuvieses, ni el título que tuvieses, y nos uníamos todos en lo mismo, en cómo estaba el camino, en si tus pies habían aguantado y tenías ampollas o no tenías ampollas, en lo más humano, ¿no? Y para mí fue una experiencia increíble en ese sentido, el poder relacionarme con otros humanos desde lo humano. Ya no importaba ningún rango, ningún nada, ninguna nacionalidad, nada. Y esto creo que un poco nos lleva también a eso, a conectarnos con lo más humano nuestro, ¿no? Donde acá lo que sale en valoración es lo humano
y no tanto el lugar que ocupo en la sociedad, digamos, ¿no? Totalmente, pensaba en esto, ¿no? La red que necesitamos visibilizarla y alimentarla, ¿no? Con lo mejor que tenemos, con lo mejor que tenemos para dar y en ese sentido también alimentar nuestra humanidad, nuestra capacidad de sentirnos, de sentir al otro, de acompañarnos, ¿no? Y también en esto de no asustarnos cuando vienen momentos de dolor, de angustia. Este es un tiempo muy angustiante, entonces es parte poder enfrentarnos a eso, estar cuando viene el sentimiento más difícil, estar en eso, ¿no? Permitirnos sentirlo. Es parte de ser humanos, sentir angustia, miedo, es parte de ser humano, es lo que nos recuerda que sí, somos humanos, porque somos, porque sí, sentimos, y sentimos tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Y, digo, si lo pudiésemos poner como bueno y malo, pero sí, eso es lo que nos muestra nuestra humanidad, si no seríamos dioses del Olimpo, no sé. Sí, y cuánta dificultad hay a veces, ¿no? De poder encontrarnos con esos sentimientos más difíciles y qué sanador y reparador es poder estar con eso, ¿no? A veces con compañía, a veces en soledad, pero esto nos vuelve también más humildes, porque son sentimientos que no son agradables, pero que nos llevan a la profundidad de la vida, de la existencia, ¿no? Cuando tocamos esos lugares, algo en nosotros se vuelve eso, enteramente humano, y podemos comprender al otro cuando también transita por ahí. Sí, y muchas veces sí, traen un montón de información, ¿no? Que si la sabemos escuchar. Pero bueno, creo que parte del problema es que no hemos sido educados, ¿no? Para aceptar la noche tanto como el día, ¿no? Lo oscuro tanto como lo luminoso. O lo duro y lo difícil o lo doloroso tanto como lo glorioso, lo que nos da felicidad. También culturalmente hemos estado estamos muy sesgados a que lo valioso es el día, la luz, lo positivo, lo luminoso, ¿no? Y eso es un engaño porque la vida el día mismo tiene la luz y la oscuridad, digamos, y eso es parte del día, ¿no? Entonces, y así en todo en la vida, ¿no? Pero bueno, es como si nos hubiesen educado como que no existe o que no debiera existir ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la angustia, ni el miedo, ni el y son tanto parte de la vida como los otros a los que les adjudicamos todos los adjetivos calificativos positivos, ¿no? Sí, bueno, es súper importante esto que también estás diciendo. Me parece parte de la salud poder transitar las experiencias difíciles, ¿no? Creo que muchas enfermedades que después vienen también vienen a decirnos esto está pendiente, ¿no? Quizás estar más abiertos a esto, ¿no? La vida es todo, luces y sombras, sea un modo de estar más en salud, ¿no? Y que las enfermedades no necesiten mostrarnos el camino por aparecer, por existir. Bueno, vamos a ir cerrando este encuentro. Te agradezco muchísimo. Ha sido un placer, se me pasó volando. Seguiríamos hasta medianoche, me parece. Sí, podríamos seguir un rato más, seguro. Nos hacemos un tecito y seguimos charlando. Otro día hacemos otro encuentro. ¿Te Dale, parece? Bueno, Vero, te ¿querés compartir agradezco. algún mensaje, alguna idea que te surja ahora hacia el final? Me gustaría quedarnos con esto que dijimos, ¿no? Que la salud tiene mucho que ver con el equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo busco ese equilibrio en mi vida? Que cada uno se lleve como esa, ¿cómo busco, cómo encuentro ese equilibrio en mi vida? En lo que sea que el equilibrio signifique para cada uno, ¿no? En este momento. Hermoso. Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias por este tiempo y por tu apertura y tu corazón abierto para
charlar de estos temas. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Vero, un placer, la verdad, un Un placer. placer. Bueno, hasta la próxima. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos. Hay hermosos mensajes, después podemos leer. Y hasta la próxima. Chau, Lau. Dale, hasta la Chau, próxima. chau. Chao, chao.